Esto es Hechos Internacionales. Los países vecinos de Venezuela hacen frente a su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro y es por eso que el propio presidente Iván Duque ha viajado hasta Estados Unidos para hablar personalmente con Donald Trump sobre la situación de Venezuela. Nosotros, que no nos perdemos ninguno de los detalles de las mejores noticias, hemos recabado toda la información acerca del caso y de inmediato te la vamos a contar. Tan solo recuerda que puedes compartir este video con tus familiares y amigos y no dejes de seguirnos diariamente, así siempre te mantendrás bien informado con las mejores noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, durante su encuentro en Estados Unidos señaló que el régimen chavista le abrió las puertas del país a un grupo de rebeldes del Medio Oriente para que los apoyen a las contravenciones que cometen contra su propio pueblo. Además, consideró que el movimiento extremista debe ser destruido. En el marco de su gira por Estados Unidos, Iván Duque denunció este lunes el apoyo que da el régimen de Nicolás Maduro al grupo insurgente en Venezuela en un discurso pronunciado en Washington ante el grupo de cabildeo American Israel Public Affairs Committee. En su intervención durante la reunión, una cita anual que reúne a políticos demócratas y republicanos, el presidente colombiano denunció las trazas antisemitas de la dictadura chavista en Venezuela. Ellos le han abierto la puerta a Eswo para que apoyen a los crímenes que cometen contra su propio pueblo, señaló el jefe de Estado en relación a la milicia chiita considerado por Estados Unidos como el brazo quebrantador de la paz. Colombia forma parte del grupo de más de 50 países que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro por las irregularidades denunciadas en las elecciones del año 2018 y que consideran como presidente interino a Juan Guaidó. Duque destacó que su país se alineó en enero con la posición de Estados Unidos con respecto al grupo del Medio Oriente, designado como organización violenta. Vamos a trabajar con nuestros aliados para luchar con cada una de las organizaciones insurgentes del mundo, dijo el presidente colombiano. Organizaciones como estas tienen que ser eliminadas, agregó. Luego de su intervención en la reunión de AIPAC, Duque fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario norteamericano defendió la fumigación de cultivos ilícitos como herramientas para llevar a cabo la lucha antitráfico de sustancias ilícitas en Colombia. El gobierno de Duque espera reanudar la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra quienes distribuyen estas sustancias, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos, pero muy resistida por campesinos y organizaciones de derechos humanos. Van a tener que fumigar, si no fumigan, no se van a deshacer de ellos, consideró Donald Trump en referencia a los carteles ante la consulta de los periodistas. Enseguida Duque pidió la palabra. «Déjenme decir algo muy importante», dijo el presidente colombiano, quien abogó por combinar todos los elementos, desde aspersión con precisión hasta desmantelar los carteles. «Tenemos que trabajar en todos los elementos, tenemos que trabajar muy fuerte contra el crimen. Ese crimen está haciendo daño a nuestra gente, está haciendo daño a gente en todos los sitios y tenemos que trabajar de manera conjunta en esos esfuerzos, como hemos hecho hasta ahora», subrayó. Duque, que habló en inglés, recordó que los cultivos de hojas de coca en Colombia bajaron en el 2018 por primera vez en 6 años, aunque el descenso fue solo de 0.5 punto porcentual, según las estimaciones que publicó en junio de 2019 la propia Casa Blanca. A finales de diciembre, Estados Unidos ya expresó su respaldo a un proyecto de decreto de la presidencia colombiana que traza una hoja de ruta para reanudar en 2020 la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato u otro herbicida. Ese decreto estaba en proceso de discusión pública hasta el 30 de enero. Por la parte de Colombia asistieron, entre otros, el ministro colombiano de Defensa, Carlos Hall Trujillo, y la encargada de Exteriores, Claudia Blom. Por su parte, Donald Trump estuvo acompañado, entre otros, por su yerno y asesor, Jared Kushner. Y en el breve pronunciamiento que brindaron a la prensa, luego del encuentro privado, los mandatarios explicaron que, además del tema de los estupefacientes, sobre la mesa estuvo el tema de la crisis en Venezuela. «Es un gran tema para nosotros», manifestó Donald Trump. «La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. Fue un gran tema en nuestras conversaciones», indicó.
El presidente colombiano, en tanto, consideró que era muy importante hacer más fuertes las sanciones contra la dictadura de Venezuela. Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela, añadió Duque, cuyo país ya recibió cerca de 2 millones de venezolanos que huyeron de la crisis. Según informan los expertos, estos nexos del régimen con estos grupos datan desde el año 2008. En inicio con un triángulo peligroso entramado con un grupo subversivo y algunos traficantes de sustancias pactados entre Hugo Chávez, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el grupo de Medio Oriente. Ese acuerdo recibió su impulso definitivo aquel año cuando los regímenes de Venezuela y del Medio Oriente estrecharon sus lazos definitivamente. Eran tiempos del caudillo bolivariano y del presidente Mahamadou Jinab, y el pacto desde luego fue continuado por Nicolás Maduro al pie de la letra. La FARC, el grupo insurgente más antiguo de América Latina, son catalogados por la Unión Europea y los Estados Unidos como un grupo con una amplia actividad narco en la región. Su penetración comienza en México y se extiende hasta el sur, en la Argentina. Los lazos que tejió a lo largo de las últimas décadas le proporcionaron los mejores contactos con los capos de los carteles de la droga más sangrientos, entre ellos figura el de Sinaloa. Dentro de las actividades ilegales de FARC se halla el del lavado de dinero proveniente del tráfico y de las desapariciones extorsivas. Y es el tráfico de estupefacientes lo que más interesó a los grupos del Medio Oriente como fuente de ingreso y de financiamiento para sus actividades tanto en la región como en el Medio Oriente y Europa. Pero, ¿cómo ingresar a ese negocio estando tan lejos? La respuesta llegó de la mano de un caudillo que irrumpió hacia finales de los 90 el mapa territorial latinoamericano, Chávez. Chávez fue el extinto coronel quien facilitó y unió los lazos que antes estaban desatados. Pero, volviendo al presente y haciendo mención a otro de los legados de Chávez, fue la cultura de corrupción en las empresas del Estado, y justamente dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela fueron detenidos por entregar, supuestamente, información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de los Estados Unidos, según informó un comunicado en una comisión presidencial del régimen de Nicolás Maduro. Los gerentes detenidos fueron identificados como Alfredo Marcial Chirinos Azuaje y Argenis Torrealba, quienes ostentaban los cargos de gerentes de operaciones especiales y gerente general de operación de crudo respectivamente. De acuerdo al texto, los detenidos suministraron datos sobre las operaciones de la industria en sus distintas áreas, sobre la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano y sobre la capacidad logística de la empresa estatal y sus socios en el mundo. La información suministrada, añade la comisión del régimen, sirvió a Estados Unidos para facilitar la imposición de unilaterales e ilegales sanciones violatorias del derecho internacional contra la industria petrolera del país suramericano. Para aportar esta información, señala el comunicado, Chirinos y Torrealba fueron reconocidos por el gobierno estadounidense como colaborador de alto nivel. La comisión presidencial, que lleva el nombre de Ali Rodríguez Araque y lleva adelante evaluaciones en PDVSA, solicitó al Ministerio Público iniciar investigaciones contra estos dos detenidos para determinar su responsabilidad penal en estas acciones que califican como traición a la patria. Las sanciones de Estados Unidos contra la estatal petrolera venezolana comenzaron en el 2017, sin embargo, se endurecieron desde enero del 2019, luego que Estados Unidos reconociera al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y aumentara la presión para la salida del dictador Nicolás Maduro. A finales de enero del año pasado, la administración de Donald Trump anunció el congelamiento de unos 7 mil millones de dólares en activos de esa compañía. Además, otorgó a Guaidó el control de los activos del gobierno venezolano en los bancos de Estados Unidos, mientras que el mandatario interino nombró una nueva directiva para Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Durante el 2019, Washington también sancionó a compañías socias de PDVSA como Balito Bay Shipping y Property Magnemen, con sede en Monrovia, Liberia, y El Pireo, Grecia, respectivamente. Alba de Nicaragua S.A. Albanisa, así como a Serenity Maritime Limited, Lime Shipping Corporation, New Hellas y Leon Dias, aunque a estas cuatro ya le fueron levantadas las medidas. En diciembre del año pasado, Estados Unidos introdujo 6 buques de transporte de crudo de PDVSA en la lista de los llamados nacionales designados especialmente, SDN por sus siglas en inglés,
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Las últimas sanciones relacionadas con PDVSA fueron impuestas en enero pasado contra 15 aeronaves de la estatal venezolana. Las medidas punitivas contemplan que ninguna persona o entidad estadounidense puede realizar transacciones con estas aeronaves, lo que incluye el reabastecimiento, contratación o compra de las mismas. Y con estas noticias nos despedimos por el día de hoy. No dejes de seguirnos y nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.